Pareció una visita anecdótica al gobernador de parte de una pobladora. Sin embargo, la vecina que acudía a buscar respuestas después de esperar por un año una solución a sus problemas, se debate ahora entre la vida y la muerte en el hospital regional. Pilar Lacoma acudió hoy con una torta hasta la oficina del gobernador Jorge Campillay, la que simbolizaba el año de espera a sus inquietudes. Lamentablemente, cuando salía del lugar, simplemente se desplomó. La emergencia dio origen a un amplio despliegue de parte de funcionarios del SAMU, quienes trasladaron a la mujer hasta el servicio de urgencia del hospital regional. En este recinto, se le diagnosticó una hemorragia intracerebral que la mantiene con riesgo vital.